Buenos días, Ecomundo. Ojalá 4RD. Martes 23 de agosto. Wall Street cerró mixto en el día de ayer tras el deplome de los precios del petróleo en los mercados internacionales y el Dow Jones de Industriales, su principal indicador, se redujo 0,12%. El Standard Pulse 500 se redujo 0,06% el índice compuesto de Nasdaq, donde cotizan las empresas tecnológicas, se incrementó un 0,12%, tras una sesión marcada por una fuerte caída en los precios del petróleo. El petróleo de Texas, de referencia norteamericano, se disminuyó 3,03% hasta 47,05 dólares el barril. Y el petróleo del Brent de referencia de Europa se redujo 3,38% hasta 49,16 dólares el barril, con una disminución de 1,72 dólares. Con lo que rompió una racha alcista, en el caso del petróleo de Texas, de 7 días. Al final de las operaciones, los contratos a futuro. Eh, disminuyeron respecto a la jornada anterior en 1,47 dólares para el Texas. Luego de que China informara planes de alentar las exportaciones de refinados y mayores suministros de Irak y Nigeria, Irak planea incrementar esta semana en 150 mil barriles de petróleo diarios las exportaciones del crudo y el incremento de los pozos activos en los Estados Unidos por octava semana consecutiva. Las exportaciones de diésel y gasolina de China se incrementaron en 181,8 y 145,2% respectivamente el pasado mes de julio en comparación con el mismo mes del año pasado, lo que presionó los márgenes de los productos refinados. En Estados Unidos, las refinerías en Indiana, en el caso de la BP Rising, se pasó de 413.500 barriles por día y retornó a su producción normal por primera vez desde fines de julio, sumándose al suministro de productos refinados. En lo referente al crudo, las compañías estadounidenses añadieron 10 plataformas petroleras activas en la semana del 19 de agosto, la octava semana seguida de incrementos, debido a que el repunte del crudo en torno a los 50 dólares hizo viable el retorno a actividades de perforación que no eran rentables a los precios anteriores. La decisión genera nerviosismo entre inversionistas temerosos de que en el mercado haya poco margen para absorber el nuevo crudo que surgiría de la reanudación de la actividad en los estados de Texas y Oklahoma. Más de 70 torres de exploración ociosas tras la caída del crudo han sido reactivadas en los últimos meses de acuerdo a los datos de firmas especializadas como Baker. Hux. El oro bajó a 1.343,6 dólares la onza y la rentabilidad de la deuda pública a 10 años, los bonos del Tesoro de los Estados Unidos retrocedieron a 1,540%, mientras el dólar ganó terreno frente al euro que se cambiaba a 1,1321 dólares. Aseguidas vamos a analizar algunas tendencias y perspectivas del mercado petrolero, ya que algunos analistas eh, ven que la OPEP ha perdido su oportunidad y que en este momento, en esta coyuntura, no existe eh, posibilidades de que se pueda lograr congelar la producción de petróleo para lograr una estrategia de incremento de precios como han estado planteando algunos de los productores. Sobre todo porque los enfrentamientos internos en la OPEP van a costarle muy caro debido a que en las reuniones anteriores de hace cuatro meses no lograron ponerse de acuerdo en torno a cómo establecer una estrategia, sobre todo por la sobreoferta de petróleo en el mercado. Y como vamos a ver, una serie de factores que hemos estado analizando en Ecomundo. En las últimas reuniones de productores de crudo no se logró establecer ese acuerdo de congelar la producción. Y para algunos analistas, aunque en la próxima reunión se alcanzase una resolución unánime, el resultado ya no tendría el efecto en el mercado del petróleo. Y es que ahora la OPEP está produciendo un millón. Más de barriles al día que en el mes de abril, por lo que un congelamiento de la producción no tendría un efecto relevante sobre el precio del crudo. Sabíamos que en el mes de abril, cuando se intentó establecer esta estrategia de congelar, poner topes, recortar la producción para aumentar los precios, no se logró este acuerdo, tal como explicamos aquí en Ecomundo. Y a partir de ese mes hasta el momento actual hay un millón de barriles diarios de colocados en, en el mercado de acuerdo a estos analistas eh, consultados eh, por Bloomberg aunque la OPEP llegase a un acuerdo con Rusia el próximo mes para congelar la producción de petróleo el éxito sería muy inferior al que se habría cosechado hace cuatro meses cuando Arabia saudí torpedió el último momento el pacto para congelar la producción de crudo. El precio del crudo ha ganado más de un 10% desde que la OPEP anunciase que mantendrá una reunión informal en la capital de Argelia, alentando rumores de que el grupo podría completar el acuerdo para congelar la producción que se frustró el pasado mes de abril. Puede que Irán abandone su posición y se una a la congelación tras haber restablecido la mayor parte de su producción recortada por las sanciones impuestas por Occidente por su programa nuclear. Un avance que, según los analistas, hace que un acuerdo sea más probable, pero también menos eficaz. Una congelación a 34 millones de barriles al día no es lo mismo que una a 33 millones de barriles al día como se hubiera podido lograr en aquel momento. Y es que en este nuevo escenario retrasa el proceso de reequilibrio entre oferta y demanda a menos de un año. Arabia Saudí e Irán, cuya rivalidad política frustró las negociaciones anteriores, están produciendo conjuntamente cerca de un millón de barriles de petróleo al día, más que en enero el nivel propuesto para una congelación inicial. El petróleo adicional ha prolongado la sobreoferta mundial, evitando que el mercado presentase un déficit de producción este trimestre, según cálculos de Bloomberg, basados en datos de la Agencia Internacional de Energía. Los futuros del petróleo, pese a su recuperación, muestran una situación representada por unos precios que no suben con fortaleza, sino con alta volatilidad. Y es lo que hemos estado viendo en el mercado. Es el caso de ayer, cuando el Brent y el Texas, para entrega en octubre, caen en, en un poco más del, del 3%. Y hemos visto cómo se colocan por encima, bajan a 40%, luego de que hayan disminuido por debajo de los 30 dólares, se recuperaran. Es decir, que ha habido una tendencia inestable. Ahora que los principales productores, incluido Irán, están produciendo a plena capacidad o cerca de ella, tienen poco que perder si aceptan un límite, ya que están en los niveles altos. Irán produjo unos 600 mil barriles de crudo al día, más que en julio que en enero, tras reanudar las actividades de sus yacimientos de petróleo, que habían permanecido cerrados durante casi cuatro años de sanciones, según la Agencia Internacional de Energía. Arabia Saudí extrajo unos 410 mil barriles al día adicionales, elevando la producción a un nivel récord para hacer frente a un incremento de la demanda doméstica y defender su cuota en los mercados mundiales, que ha sido la estrategia de Arabia Saudí. Incluso con un acuerdo, el petróleo adicional que la OPEP está produciendo Haría menos efectiva la propuesta que se rechazó hace unos meses. No obstante, una muestra de unidad tras una serie de reuniones infructuosas mejoraría la psicología del mercado. Esta vez es más psicológico que otra cosa, porque mantendrán la sobreoferta en el mercado. Es decir, que este nerviosismo que estamos viendo en el mercado ante las posibilidades de que pueda haber este acuerdo, realmente cuando uno analiza los datos fríamente se da cuenta que existe esa sobreproducción en el mercado y que esas oscilaciones lo que mandan es señales de que el nerviosismo es lo que está alterando las eh, alteraciones de precios que se están viendo en los mercados. Pero será hasta mañana cuando volveremos en Ecomundo, ojalá 4RD. Cita cultural, no le cambie.